lo cierto es que nosotros hemos participado en todas las actividades en Panamá, de la inauguración de la embajada china, la despedida de uno de sus representantes que estaba en Panamá también, después que se nombró el embajador chino en Panamá, y lógicamente pues en esa invitación ellos manifestaron su interés en que yo pudiera en algún momento pues estar por acá. Su invitación, pues, hicieron sus invitaciones y hemos estado por acá en realidad pues conversando con el embajador en algunos momentos, conociendo la realidad de este país, pues que es una potencia económica, y lógicamente pues el país que tiene el 20% de la población mundial, dirigido por el partido comunista más grande del mundo, y lógicamente a nosotros nos interesa esta relación, porque nosotros somos representantes de una de las organizaciones sindicales más grandes del país, que es CONUSI, que está compuesta por diferentes sectores. Estamos convencidos que esta relación va a llevar inversionistas chinos a Panamá de diferentes actividades económicas, y lógicamente pues puede haber la posibilidad, y es lo que buscamos, pues de formar o fortalecer los sindicatos que son parte de la confederación de diferentes actividades. Eso nos interesa mucho, fortalecer el movimiento sindical, y creo que esta relación, porque debía ser una relación que hace muchos años se debía haber tomado la decisión. Hay preocupación porque la opinión pública dice que los chinos siempre se mueven con mucha mano de obra, pero lógicamente pues en Panamá hay normas que solo permiten el 10% de trabajadores calificados, siempre y cuando no haya. Hay una convención de algunos sectores que también que tienen regulado lo que es el trabajo de los extranjeros en Panamá. Y estamos en ese interés pues de compartir con los empresarios. Hoy son las reuniones, empiezan las reuniones con los patronos aquí en Beijing, y algunas visitas que se han hecho a algunas actividades, y lógicamente pues intercambiar, pues tener conexiones con los inversionistas, y lógicamente cuando vayan a Panamá pues tener la vinculación esa por el fortalecimiento de CONUSI y por el bien de los trabajadores panameños, que es lo que se busca. Y sé que hay un ataque, nosotros habíamos evaluado esa situación, y finalmente pues después de la invitación se aceptó, independientemente de las consecuencias de la opinión pública, porque piensa que uno por un viaje va a entregar los principios, en el caso mío pues definido, soy obrero, soy trabajador, y lógicamente pues convencido de que hay que construir una sociedad más justa donde todos los panameños pues podamos resolver las grandes necesidades que tenemos, y lógicamente pues en eso es lo que andamos pues, de tratar de fortalecer los lazos de amistad, conocer la realidad pues de este país de China, y lógicamente pues sé que eso no le cae bien a mucha gente, cuestiona por los cuestionamientos que se le ha hecho en este caso al Ejecutivo, por los actos de corrupción que se han dado a lo largo pues de nuestra historia. Últimamente son más críticos, y bueno, esa es la realidad, y estamos en esa lucha tratando de fortalecer y exigiendo, que vamos a seguir exigiendo que se investiguen a todas las administraciones, que se sancionen a los que se quedaron con el dinero del pueblo, y además recuperar el dinero. Esa es la posición nuestra, y eso no va a variar, y eso se está demostrando en Panamá con las acciones que están haciendo pues las organizaciones nuestras, que en este caso Frenadeso, y Suntra, y el Frente Amplio para la Democracia. Bueno, a todos los trabajadores panameños un saludo, un abrazo, y que estén tranquilos, que nosotros nuestros principios pues no vamos a claudicar, eso ustedes pueden estar seguros, y vamos a seguir luchando para construir un país más justo, ¿verdad? Sabemos que los ataques vienen de los enemigos políticos, de los poderes económicos, y lo que tratan es de desprestigiar pues a una de las más grandes organizaciones que hay en el país, en este caso CONUSI, y sus organizaciones sindicales como son Suntra, y pues quieren hacer vender de que uno está entregado, pero bueno, nuestras acciones van en el futuro pues van a demostrar lo contrario, de eso puede estar seguro. No vamos a claudicar, vamos a seguir exigiendo que las investigaciones a los corruptos,
que se recupere el dinero y que se devuelva la plata, que es los impuestos que pagamos todos los panameños para resolver las grandes necesidades insatisfechas que tiene la población. El pueblo sabe bien quién es el Suntra aquí. El pueblo sabe bien quién es el...